If, in fact, it is found that members of Congress were accomplices to this insurrection, if they aided and abetted the crime, there may have to be actions taken beyond the Congress and in terms of prosecution. Así es como respondió Nancy Pelosi a reportes que señalan que presuntamente congresistas participaron en el asalto al Capitolio. La presidenta de la Cámara de Representantes informó que la ceremonia de juramentación de Joe Biden será reducida por la pandemia y no por una concesión a lo que llamó, a los que llamó terroristas. La Fiscalía de Washington, D.C. detalló que abrieron 275 nuevos expedientes vinculados con los hechos de la semana pasada, la toma al Capitolio, por supuesto. El FBI ha recibido 140,000 pistas adicionales sobre este ataque. La alcaldesa de la capital reiteró a la población que no viajen para la investidura de este miércoles. Y esto que le voy a mostrar ocurrió afuera del Capitolio por la noche. Thank you all for stepping forward to serve your country. Thank you for stepping forward to provide security. We're going to deliver to the American people a safe inauguration. We're going to swear in a new president, a new vice president. We're going to move our nation forward. Así agradeció el todavía vicepresidente Mike Pence a la Guardia Nacional desplegarse en el Capitolio. Se estima la presencia de más de 20,000 elementos para la juramentación de Joe Biden. La capital estadounidense está blindada, las calles, las avenidas cercanas están cerradas a la circulación. Autoridades colocaron vallas y alambres de púas alrededor de todo el Capitolio. Al National Mall solamente se tendrá acceso la prensa acreditada y seguridad, personal de seguridad de los asistentes. En la Casa Blanca ya empezó la mudanza. Empleados comienzan a sacar objetos de la todavía familia presidencial. De acuerdo a medios estadounidenses, la noche del 19 de enero, Trump estará en Blair House, la vivienda cercana a la Casa Blanca destinada a acoger a los jefes de Estado que visitan Washington, D.C. Y Trump todavía elige, mira, Rudolph Giuliani como uno de los abogados que lo defenderá en el juicio político. Como aquí le informé, él fue quien encabezó la estrategia de apelación tras la elección del 3 de noviembre. Sin embargo, un reporte del Washington Post señala que Trump ordenó la suspensión del pago a Giuliani esta semana. Y él es uno de los detenidos por el asalto al Capitolio. Se volvió muy famoso con estos cuernos, ¿cómo no? Se llama Jake Angeli. Es el hombre que se vistió de bisonte y se pintó la cara y se volvió globalmente famoso por este disfraz. Ya pide indulto a Donald Trump. Según su abogado, su conducta pacífica y obediente dentro del recinto merecen el perdón. Angeli es acusado de irrumpir en un edificio restringido sin autoridad legal y de conducta desordenada en el Capitolio. Mientras tanto, Joe Biden anuncia su plan de rescate económico. Se trata de casi 2 billones, con B, 2 billones de dólares para combatir la crisis por coronavirus. El apoyo considera cheques para las familias, fondos para reabrir las escuelas, dinero para acelerar las pruebas y las vacunas contra el virus, así como recursos para las pequeñas empresas. Uno de estos negocios pertenece a una migrante mexicana con la que platicó el presidente electo. Mire qué le dijo. We're going to push very hard because the single biggest driver of employment are mom and pop small businesses. They employ more people in America than the big corporations. Qué maravilla, porque en efecto, talento mexicano y en realidad de todas las naciones, eso hay muchísimo en Estados Unidos. Ya que el trato sea distinto, hace toda la diferencia, ¿no? Irán Hurtado.